Un poco preocupados, como siempre hemos estado preocupados y seguiremos preocupados y atentos. Un poco el comité había emitido un informe, una nota, había hecho la semana pasada, el día 7, pero que ahora le hemos difundido, ya imaginándonos que iban a aparecer casos en Villa Mercedes. Y no queda exento justo Dara de esa situación, porque tenemos mucha relación con Villa Mercedes, ya sea que por razones de trabajo, por razones de salud, de compra, entonces estamos en un riesgo realmente grande. Esta enfermedad ha estado de país en país, en todos los países y casi todos los pueblos y ciudades. Entonces yo creo que en Justo Darat probablemente aparezcan casos, ojalá que no, pero probablemente. Entonces ante esta situación nosotros volvemos a alertar y volvemos a decir lo que hemos dicho siempre y lo que dicen todos los científicos y médicos del mundo, que tenemos que mantener las normas que se han estado diciendo, el lavado de manos, el uso de alcohol, el distanciamiento, el uso correcto del barbijo. Y fundamentalmente ahora estamos pidiendo a los grupos de riesgo, a personas grandes, sobre todo a quien justo dará, que no salgan. Mayores de 60 años y que tengan alguna enfermedad de base que sea que nos va a perjudicar si llegamos a tener esta enfermedad que nos puede llevar a la muerte. Entonces, estas personas que no salgan, personas o grupos de riesgo que traten de no salir, si tienen algún familiar, alguna persona que les ayuden a hacer los trámites, pues que esa persona los ayude y que tratemos de quedarnos en nuestro domicilio. Y si tenemos que salir, tenemos que usar el barbijo de forma correcta, tapándonos la nariz y la boca, que yo creo que yo ahora le digo barbijo porque a lo mejor la gente se confunde si dice tapaboca y poniéndose, tapándose la boca. Y mantener el distanciamiento. Y cuando llegamos a la casa, bueno, de lavarnos bien las manos, de higienizar. Bien lo ha dicho usted, barbijo. ¿Es recomendable el barbijo tapando nariz y boca o boca solo? ¿Cómo lo No, recomienda? no, es tapando la nariz y la boca, bien cubierto, y cuando salgamos tratemos de evitar de no tocarnos la cara, porque los ojos, porque por ahí puede entrar también el virus. El comité, véndose, no sé, puede haber mantenido reuniones ya con distintos centros, ¿no? Acá de Justo Ará, como tenemos la clínica, tenemos el mismo centro donde está usted ahora, el hospital con distintos profesionales, ¿han tenido reuniones ya ante una posible llegada de algún caso? En realidad el comité está compuesto por profesionales abocados a la salud. Cuando fue la convocatoria era para todos los profesionales que quieran participar. En el caso de acá del Centro Mutual, bueno, fui yo, en el caso del consultorio del centro, los consultorios del doctor Joffre, participó el doctor Joffre, el odontólogo, el señor Buzo, después parte de la... personas que están también abocadas o relacionadas con la salud, que es el caso del doctor Fabián Pavón, los farmacéuticos Mariela Lucero y el señor Busalino, Mario Busalino, que también es farmacéutico. Y un asistente social de la municipalidad, el intendente, por supuesto, el presidente y el vicepresidente del Consejo Deliberante. Bueno, nosotros en general mantenemos reuniones en el comité. Y van surgiendo ideas y propuestas y distintas ideas. Hemos tenido charlas con el director del hospital, nos hemos ofrecido por cualquier necesidad que ellos tengan. Y bueno, ha sido una charla muy correcta, muy de acuerdo y un poco para poner y tener el conocimiento cómo es el manejo en el hospital local. Tienen un protocolo muy bien establecido, muy bueno. Que ante un caso que se presente, ¿cómo tienen que proceder? En el caso que podría llegar a haber algún caso aunque sea dudoso, ¿se podría ser un poco más duro con el protocolo y con un montón de cosas desde el comité a la cual usted preside, ¿no? Una propuesta sería.
O sea, cuando si llega a haber un caso acá, el que va a actuar es el comité de la provincia, Sí. que seguramente ellos van a determinar si volvemos a fase 1. Nosotros podemos dar recomendaciones, por ejemplo, al Exactamente. intendente decirle, mire, fumigue más a todas las personas, no a las personas, sino a los vehículos que ingresan de Villa Mercedes. Controlar más a través de sus inspectores que los comercios estén marcando la trazabilidad, que estén marcando el distanciamiento y, bueno, todas las normas que se van diciendo. Ahora, yo creo que no tenemos que esperar que nos den una orden o poner la policía para resguardar nuestra salud. Yo creo que la responsabilidad es propia de cada persona. Entonces tenemos que ser responsables y nosotros tomar los límites. No esperar que venga una norma, que venga una ley, que venga el juez o que venga la policía para decirnos lo que tenemos que hacer. Yo lo hemos dicho y en todos los medios se ha dicho que tenemos que reservarnos, tratar el distanciamiento, el aislamiento, de quedarnos en la casa. La gente les cuesta tomar esas medidas, pero yo creo que es tiempo de que, sobre todo los grupos de riesgo, de tomar esas medidas. ¿A qué lo atribuye ustedes? No sé si se podría saber, a que la gente no toma esas medidas. Es decir, como que no se hace consciente todavía de lo que realmente lo que nos podría llegar a ocurrir o llegar a o lo que estaría pasando, si en el caso que hubiera un caso acá, ¿no? Yo creo que intervienen varios factores en eso. Que la gente, por razones quizás de nuestra idiosincrasia, estamos acostumbrados a vivir libremente. Entonces, cuesta eso, cuesta, yo sé que cuesta. Porque no es solamente Justo Daran, es en todas las ciudades, en todo el mundo. La gente le ha costado. Porque el aislamiento y quedarse solo, y hay gente que está realmente sola, afecta también a la salud. No es una medida fácil, no es fácil estar encerrado, pero eso atribuye un poco a nuestra idiosincrasia y también a que no creemos que no nos va a pasar, creemos que no nos va a pasar, pensamos, bueno, no, no, no. O la gente joven, como es joven, dice, bueno, es una enfermedad común que yo la voy a soportar bien, pero lamentablemente esta enfermedad a la gente mayor la mata. Usted fíjese los casos, el índice de mortalidad es en gente mayor de 60 años, aunque han muerto gente joven también, adultos jóvenes y personas jóvenes han muerto. De acuerdo más o menos como viene siguiendo usted todo desde que comenzó la cuarentena, desde que empezó todo hace 6 meses ya, ¿en qué etapa estamos más o menos de la enfermedad en sí, del virus, de la pandemia, se podría decir? ¿Cómo lo ve usted de acuerdo a la...? Yo lo veo muy incierto porque, muy incierto porque en realidad se dijo al comienzo que el 70% de la población se va a enfermar. Entonces, yo no sé si estamos en la curva del máxima o no sabemos todavía. No sabe. Y es más, la enfermedad la estamos conociendo. Han ido cambiando las pautas de tratamiento porque, bueno, científicos, los infectólogos, los médicos han empezado a conocer la enfermedad y cómo se trata, cómo se puede tratar. No es fácil esta enfermedad. No. Bueno, estamos entrando ya casi en la época de ya la primavera, todo eso ya cambia un poco el clima. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Y como bueno, a futuro? Es decir, ¿cómo lo vemos esto? aparentemente los días vienen muy lindos y eso no, para esta enfermedad no respeta días. No respeta Va a nada. estar presente. No es que pasaron los fríos y se termina, no, porque la enfermedad no tiene nada que ver con el frío. Es una enfermedad que la transmitimos los hombres de persona a persona y no es como los virus de la gripe que pasa la temporada invernal y decae. Ojalá que así sea, pero se ha visto que no. Entonces, a pesar de que los días van a estar lindos, el tiempo va a estar mejor, la temperatura, pero la enfermedad va a estar. Bueno, doctor, agradecerle y sobre todas las cosas aprovecho la oportunidad para felicitarlo en eso porque
Ustedes son personas que son el sostén nuestro. Ante cualquier duda, nosotros siempre tratamos de recurrir a ustedes, los profesionales, y bueno, y ustedes siempre están ahí al pie del cañón, como quien dice, y agradecerles por esa labor y bueno, y que la sigan haciendo como siempre la han hecho, doctor. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo solamente no, por el tema de los médicos, quizás que es cierto que están en primera línea, y el tema de las enfermeras, la gente que trabaja en el hospital, toda la gente que trabaja en el hospital, desde el empleado que te recibe hasta el médico, la enfermera, la gente que está en esterilización, la gente que limpia, el portero, el que atiende el teléfono, toda esa gente está en grupo de riesgo. Y quizás toda esa gente y los profesionales, la enfermera, no han sido bien valorados. Lamentablemente, a través del paso del tiempo, no han sido valorados como corresponden. No puede ser que estas profesiones no sean consideradas como profesiones de alto riesgo. No están consideradas en nuestro país. Pero si algo puede servir esta enfermedad, es para aprender y que los gobiernos entiendan que las inversiones se tienen que hacer en salud, como corresponde. Muy bien, gracias, doctor. Muy bien. Que tenga buena tarde. Gracias.